Me alegro verlo. Vamos a saludar por aquí a los vecinos y trabajadores, por esta asociación de vecinos y por este querido barrio, don Gaspar Pérez Quezada y doña Josefa Molina Tacoronte. Fuerte el aplauso. En este momento se dará la izarán la bandera Gaspar y Josefa. Su hija Ani Pérez. Fuerte el aplauso. Su hijo Federico Vega. Fuerte el aplauso. Buenas tardes. Yo agradecerle a la comisión de fiestas de que se haya acordado una vez más de nuestra familia. Muchísimas gracias. Cuando venía para abajo, venía entonando la música de una canción que era el himno de guerra de cuando. Del barrial de aquellos tiempos, y mi hija me va a matar, pero yo lo voy a hacer. Voy a aprovechar esa música para decir una estrofa. Goretti, te puedes esconder si quieres. En barrial la fiesta va a empezar, la fiesta va a empezar. La fiesta va a empezar, en barrial, la fiesta va a empezar, con Fefita y Gaspar, con Fefita y Gaspar. Muchas gracias a todos.
pues tiene la palabra el presidente de esta Asociación de Vecinos y Comisión de Fiesta, don José María Rodríguez Quintana, para brindarnos unas emotivas y cariñosas palabras. Fuerte el aplauso. Señor alcalde, José Ale, invitado, querido público en general, hoy comienza la fiesta de barrio. En primer lugar, quiero dar las gracias a Gaspar y a Fefita por ser un honor para esta comisión de fiesta y asociación de vecinos que ellos sean el protagonista de esta tarde y el inicio de nuestra fiesta. También quiero agradecer a todos que va a comenzar la fiesta, que tenemos una programación extendida de varios actos, todos tienen su programa en su casa, pero todos aquellos que sean forasteros y no tengan programa, pueden recogerlo dentro en Secretaría de la Asociación. Yo no me voy a extender mucho porque yo no soy de muchas palabras. Darle las gracias de nuevo a Gaspar y a Fefita. Por en primer lugar también aceptar a los familiares que han sido los cómplices para este acto como este. Buenas tardes y felices fiestas. Don José María Rodríguez, presidente de esta fiesta 2019, le hace entrega de una emotiva y bonita placa a doña Josefa Molina Tacoronte. Fuerte el aplauso. Doña Samantha Pérez, miembro de esta comisión de fiesta, le hace entrega de una emotiva y bonita placa a don Gaspar Pérez Quesada. Fuerte el aplauso. Y por último, le damos la palabra a nuestro ilustrísimo alcalde, don Teodoro Claret Sosa Monzón, quien brindará también unas emotivas palabras. Fuerte el aplauso. Muy buenas tardes, querido presidente de esta Asociación de Vecinos y la Comisión de Fiesta, don José María Rodríguez Quintana, toda su junta directiva, toda su comisión de fiesta, vicepresidente también, Antonio María, cómo no a nuestra pregonera, que el próximo domingo, pues seguro que nos va a deleitar con un bonito y grandioso pregón, a doña Elsa Mateo, y especialmente hoy a los queridos homenajeados, don Gaspar Pérez y doña Josefa Molina. Tienen ustedes el privilegio este año de subir la bandera de su querido barrio. Y siempre digo que el mejor de los homenajes es el que brindamos en vida. Hoy ustedes lo han visto en vida y sus familiares también lo ven en vida. Así que doble aplauso desde la tarde de hoy. Llega el mes de agosto y huele a fiesta todavía en Galdar, y mire que llevamos un mes de Santiago en el mes de julio, pero el mes de agosto, si tiene un nombre propio, es barrial. Tenemos muchas fiestas a lo largo y ancho del pueblo, mañana Juncalillo, las fiestas en los barrios costeros, pero especialmente el mes de agosto es el mes de barrial, el mes de la Virgen de los Desamparados. Y para eso estamos hoy aquí, arrancando el pistoletazo de salida con esta bandera que simboliza el cariño, el color amarillo y azul del querido barrial de Galdar. Tenemos que apoyar a la comisión de fiestas, siempre lo digo, y arrancamos seguro con un mes intenso, porque sabemos la experiencia que nos ha demostrado esta comisión de fiestas, que siempre están ahí luchando para que todos y cada uno de los actos salgan bien. Salgan con seguridad, gracias también especialmente a todas las concejalías que se implican, pero especialmente la de Seguridad Ciudadana. Pero vuelvo a decir, tenemos que arropar
y darle el apoyo a la comisión de fiesta y a la asociación de vecinos. Si ellos se han esforzado durante meses, que me consta, que llevan tocando las puertas de todos los organismos y de todas las casas comerciales, qué menos que nosotros también brindarles el apoyo, y el principal de los apoyos es acudir a todos y cada uno de los actos. Así que viva Nuestra Señora de los Desamparados, que viva Barrial y que viva nuestra comisión de fiestas, y enhorabuena a estos dos homenajeados, a Fefita y a Gaspar. Muchas gracias. Fotos, son vídeos.